De la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER, seguimos altamente preocupados y estamos lamentando que el ejercicio de actividad periodística en Colombia sigue siendo muy peligroso y muy riesgoso. Permanentemente se están registrando amenazas, intimidaciones, censuras contra los colegas periodistas en diferentes partes del país, especialmente durante este año y el año anterior en el departamento de Arauca, donde los colegas periodistas han sido víctimas de amenazas, intimidaciones, todo tipo de persecuciones por parte de grupos armados ilegales. Hoy desde la Federación Colombiana de Periodistas queremos reiterar el llamado al gobierno nacional, a los organismos de seguridad del Estado, a que hagan todos los esfuerzos, que concentren todos los esfuerzos a tratar de garantizar las condiciones, las garantías para que el periodista pueda ejercer su actividad laboral y profesional de manera digna y sin riesgos. Y a los grupos armados ilegales, hacerles el llamado y nuevamente decirles: como periodistas tenemos un compromiso con la verdad, un compromiso con nuestras audiencias. No hemos tomado partido de un lado o de otro. No debemos ser sujetos de ataques, de intimidaciones o de amenazas, y mucho menos de atentados o asesinatos. Como periodistas estamos comprometidos con la verdad, con la sociedad. En este caso particular, el Ejército de Liberación Nacional, de acuerdo a un comunicado que hemos conocido desde el departamento de Arauca, señala a unos periodistas, a unos medios de comunicación. Queremos hacer ese llamado a que respeten la vida y respeten todo, sobre todo las condiciones de cómo se ejerce el periodismo en Colombia. El periodismo se hace de una manera responsable, comprometido con la verdad y con las audiencias. Necesitamos garantías, tanto del Estado, pero también de los actores armados que respeten la vida y el ejercicio de la actividad profesional del periodista.